Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de fitness. Soy Inma Enrique, este es el canal Inma en Rimón y hoy os traigo unos estiramientos muy buenos para descargar un poquito la zona baja de la espalda y las piernas. Empezamos. Bueno, pues para hacer estos estiramientos, algunos van a ser sin nada de material y otros lo vamos a hacer con banda elástica, que si no tienes no pasa nada porque puedes utilizar un cordón o algo, porque va a ser para sujetar el pie y tirar, ¿vale? O sea, que si no la tienes tampoco te haría falta. Empezamos tumbándonos, nos ponemos cómodos y vamos a llevar, estiramos esta pierna que esté estirada, esta la llevamos al pecho y la apretamos contra nosotros. Podemos mantenerla ahí unos 30 segundos. Podemos relajar un poco y repetir varias veces. Después, el mismo ejercicio que es parecido, quedamos una mano en la rodilla, el otro en el pie y también empujamos hacia nosotros, que lo vamos a hacer, lo voy a hacer con vosotros 30 segundos. Lo mantenemos un rato, lo vamos a notar por esta zona de aquí, un poquito del glúteo, pero todo esto empujando hacia ti, tienes que hacer fuerza. Aflojamos y si quieres lo puedes hacer, lo puedes repetir otra vez. Ahora con la misma pierna, la mano contraria la ponemos en la rodilla, el otro brazo tiene que estar en cruz y vamos a llevar la pierna hacia el lado. Poquito a poco tienes que sentir cómo estiras un poco la zona del glúteo y zona lumbar. Hay que sentir el estiramiento, pero no hay que sentir pinchazo, dolor. Hay que diferenciar del estiramiento a lo que es dolor fuerte. Entonces, si te duele mucho, te quedas un poquito más arriba. Entonces, este también intentamos estar 30 segundos. Las respiraciones, vamos haciendo inhalaciones y exhalaciones grandes. A medida que exhalas, la musculatura se va relajando y te va a ir bajando poco a poco la pierna porque se va elongando un poquito el músculo. Bien, este si quieres puedes relajar y lo puedes volver a repetir dos veces, ¿vale? Se va muy bien. Seguimos con la misma pierna que la cruzamos. Fíjate bien, el tobillo encima de la rodilla, cogemos la pierna izquierda. La que está cruzada sería la derecha, cogemos la pierna izquierda y ahora tiramos hacia nosotros y apoyamos la cabeza. Tenemos que tirar bien. Hay quien llega, tiene más flexibilidad, llega más, otros llegáis menos, pero notamos el estiramiento en esta pierna, zona del glúteo. Es muy bueno este estiramiento para esa zona que nos molesta, que se nos sobrecarga la zona por donde pasa el ciático. La zona ahí que tenemos un músculo en la zona de glúteos que se llama piramidal, esa zona va muy bien este para estirarla. En el caso de que no llegues con las manos aquí, puedes poner esta pierna recta y cogerte por aquí también. Es otra forma de hacerlo, estás estirando exactamente igual. Aquí lo que pasa es que tiras un poco más. Muy bien, bajamos la pierna, seguimos con la pierna cruzada y volvemos a hacer uno que hemos hecho parecido al de antes. Este brazo lo vuelvo a poner en cruz y este lo llevo hacia el lado. Ahí, manteniendo, fíjate bien, esta posición del pie al lado. Respiras. Subes. Y vamos a seguir con otro estiramiento más con la misma pierna. Vamos a elevar la pierna que esté la rodilla recta. ¿Vale? Vamos a intentar estirar toda la pierna. Ahora es cuando utilizamos el cordón o la banda elástica. Lo ponemos en la punta del pie, lo ponemos doble porque así vamos a estirar mejor. Doble. Lo ponemos en la punta del pie. Y como iba diciendo, la pierna recta. Vamos a colocar un poco mejor. Pierna recta, tiras del pie hacia abajo,
y ahí ya notas cómo te estira gemelo, isquiotibial, ahí ya lo notas. Pero ahora, poquito a poco, vamos a ir tirando hacia nosotros. Y esta pierna vamos a estirarla, porque al estirarla lo vas a notar más. No vale doblar la pierna, porque esto ya es comodidad. Ahí ya no estiras los isquiotibiales apenas, los muy poco, y gemelo. Entonces, hay que estirar la pierna, tirar del pie, y además que la pierna vaya un poquito hacia ti, lo que cada uno llegue. Puede ser que lo que tengáis más flexibilidad llegué mucho más lejos con la pierna o incluso menos, depende de tu flexibilidad. Intenta mantener tu abdomen fuerte para que la espalda esté pegada al piso, al suelo. Lo mantenemos 30 segundos. Y bien, y ahora mira, muy sencillo, aflojamos la pierna, doblamos. Ponemos el pie, fíjate la planta del pie, mira un poquito hacia allá y vuelvo a estirar la pierna. Y estoy estirando otra vez isquiotibial, pero lo notas también un poquito en la zona ahí de los peroneos, del peroné. Lo mantenemos 30 segunditos. Y relajamos. Todo esto lo puedes hacer dos veces. Empezamos, dejamos el elástico porque empezamos con la otra pierna, llevando la rodilla al pecho. La otra pierna debe de estar estirada, la aprietas bien. Hacia ti, la aprietas, 30 segundos, respiras. Exhalas, inhala por nariz, exhala por boca. Así nos vamos también relajando. Y esta misma pierna ahora cogemos por el tobillo y por la pierna y volvemos a acercar. Aprieta bien. Mano contraria a esta pierna y la llevamos hacia allá mientras este brazo está en cruz. Y hacia el lado. Vas respirando. Debemos de intentar que este hombro no se levante así del suelo. Debemos de quedarlo ahí pegado. Y vamos tirando de la pierna, poquito a poco. Bien, regresamos. Colocamos esta pierna, el tobillo, encima de la rodilla y podemos coger aquí o aquí. Apoyamos la cabeza y empujamos hacia nosotros. Bajamos despacito, volvemos a coger con la mano contraria hacia el lado y sin dejar que la otra pierna se estire. Y vamos hacia el lado otra vez, intentando que este hombro esté pegado al suelo. Inhalas y exhalas relajadamente. Cuando vas notando que se va relajando la zona, intentas entonces fajar un poquito más. Regresamos, volvemos a coger el elástico o el cordón, lo ponemos en la punta del pie, estiramos la rodilla, estira y bien, y la otra pierna la estiras. Tienes que tirar del pie hacia ti y la pierna que venga un poquito hacia acá, sin doblar la rodilla. Mantenemos. Aguantamos, respiras. Aflojamos un poco la pierna y ahora vamos a poner el pie mirando un poquito hacia allá para estirar esta zona y volvemos a estirar la pierna, la rodilla. Relajamos. Bueno, llevamos las dos rodillas al pecho, las apretamos bien contra nosotros
Y vamos a darnos un pequeño masaje en la espalda, haciendo un poquito de balanceo a la derecha y a la izquierda. Y también redondeamos hacia adelante y hacia atrás. Que esto va muy bien para relajar un poquito. Te da un pequeño masaje, un automasaje. Y en uno de estos golpes subimos. Bueno, pues estos son los ejercicios de hoy para estirar tu zona baja de la espalda y las piernas. Una vez lo hayas terminado, puedes repetirlo de 2 a 3 veces si quieres. Lo puedes hacer a diario si normalmente padeces de dolores de espalda o de piernas. Intenta que los estiramientos los sientas, pero que no sientas mucho dolor, que sea una sensación de estiramiento. Y poquito a poco vas estirando un poquito más. Lo puedes hacer, como he dicho, a diario, 2 veces, 3 veces en semana y relaja bastante. Bueno, espero que te guste, dale a like, suscríbete si eres nuevo y nos vemos la semana que viene con más deporte. Nos vemos. Adiós.